I know it's around here somewhere. Ah, there it is, the Snuggly Duckling. Don't worry, very quaint place, perfect for you. Don't want you scaring and giving up on this whole endeavor now, do we? Well, I do like ducklings. Yay! Garçon, your finest table, please. You smell that? Take a deep breath through the nose. Ayer se estrenaron los dos primeros episodios de la serie de Ahsoka y todo el mundo está sacando vídeos de referencias y curiosidades o dando su opinión en tiempo récord. En mi caso, no quiero que esto se convierta en una carrera de a ver quién saca antes la exclusiva, porque si hago esto cada semana voy a acabar estresado. What about you? I'm sorry, me? What's your dream? No, sorry boys. I don't sing. I have dreams like you, no really, just much less touchy-feely. Así que hoy os traigo mi opinión sincera después de haber visto los dos capítulos un par de veces cada uno. Como digo, es mi opinión personal, y no quiero que te la tomes como una verdad absoluta, sino que veas por tu cuenta los episodios, formes tu propia opinión y luego veas este vídeo para ver si coincidimos en algo. Y por cierto, va a haber muchos spoilers, así que te aconsejo que si no has visto los episodios, dejes de ver este vídeo en este momento, porque a continuación voy a empezar a dar mi opinión. Primero hablaré de lo que más me ha gustado, y he dejado para el final esos aspectos que no me han convencido e incluso que no me han gustado para nada de la serie. Sí, uno de ellos tiene que ver con Sabine y ya os lo podéis imaginar. Pero empecemos con lo bueno, porque hay varias cosas que me han encantado. Para empezar, me ha fascinado ver cómo han trasladado a Chopper a live action de una forma tan cuidada. Me ha encantado verle hacer sus gruñidos y sus gestos típicos de droide cascarrabias y gruñón, y su interacción con Hera en medio de la persecución mientras buscaba el rastreador me ha transportado directamente a la serie de Rebel. Mis dieces en ese aspecto. Lástima que no pueda decir lo mismo de Hera, cuyo aspecto no me acaba de convencer. Me gustó también ver a Ryder, a Zadi y notar que le han dejado la misma voz que en Rebels. Es un bonito detalle que conecta muy bien con la serie de Rebels. También hay algunas referencias muy buenas que seguro que la Sombra del Imperio y otros youtubers ya han cubierto en su propio vídeo, así que yo mencionaré mis favoritas. Por ejemplo, que se haya visto el casco que usó Ezra cuando apoyó a Sabine para liberar Mandalor y en otras ocasiones. También que el ritual de Sabine antes de cortarse el pelo es idéntico al que vimos hacer a Kanan cuando se quitó la coleta y se dispuso a rescatar a Hera en Rebel. Es una referencia muy emotiva. Me ha resultado gracioso, y es que para los defensores del romance entre Sabine y Ezra tengo malas noticias, porque en su grabación Ezra admite que su relación con ella es más de hermanos que otra cosa. Eres como una hermana para mí. Y aunque al principio de Rebels había un interés romántico por su parte, y eso es innegable. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Me llamo Ezra. ¿Y tú? Yo me llamo Sam. Yo me llamo Ralph. Con el transcurrir de las temporadas, esa relación fue evolucionando hacia un sentimiento de hermandad, y aquí por fin ya lo tenemos confirmado. Algo curioso es que la nave con la que Morgan Elsbeth y compañía irán a buscar a Thrawn se llama Ojo de Sion. Tal vez se refiera a Darth Sion, el Sith de Legends que formaba parte del triunvirato Sith junto a Darth Nihilus y Darth Raya, o tal vez no, pero habrá que estar atentos a ver si dan más información del porqué de ese nombre. También me ha gustado mucho el personaje de Vaylan Skoll, ya que de momento parece un villano con motivaciones, no simplemente alguien que quiera hacer el mal y se dedica a asesinar gente porque sí. De hecho, ha sido un bonito detalle el oírle decir que le apena tener que matar a Ahsoka Tano porque quedan pocos Jedi. Eso ha sido un buen detalle, y más aún teniendo al Inquisidor al lado. Pero, sintiéndolo mucho, eso es todo lo positivo que tengo que destacar, que yo recuerde ahora mismo. Así que ahora mencionaré, en mi opinión, lo que menos me ha gustado de estos dos capítulos. En primer lugar, me ha dado la sensación de que hay demasiadas escenas hechas exclusivamente para los trailers. No escenas que han usado para el tráiler, sino escenas hechas a propósito para enseñarlas en el tráiler. Y claro, eso en los teasers queda genial, pero dentro de la serie queda rarísimo. Planos larguísimos que no tienen sentido, gestos que no son coherentes con lo que sucede, o frases planas que, repito, quedan bien para un teaser, pero que dentro de la serie no tienen ninguna coherencia. Esto es habitual en las series modernas, pero no me acabo de acostumbrar, porque le quitan sentido interno y no se ve muy natural. La música también me ha desconcertado un poco. En el directo pasado dije que tenía ganas de escuchar lo que había compuesto Kevin Kiner, porque es el que hizo la banda sonora de la película de Clone Wars y creó el bellísimo tema de Ahsoka. Pero aquí me ha decepcionado un poco, sobre todo con la música que le ponen a Sabine cuando huye de las naves de la Nueva República. Me
me ha sacado un poco de la serie, si soy sincero. Pero quizá lo que más me ha chocado, en el mal sentido de la palabra, es ver que Ahsoka no es Ahsoka. Está todo el rato refunfuñando, o echando miraditas a cámara, cruzada de brazos e ignorando al resto de personajes, casi como si se sintiera superior o no quisiera estar ahí. Y en Rebels no era así. ¿Salió mal su entrenamiento con Sabine y por eso está resentida? Es muy posible, pero ella sabe mejor que nadie lo difícil que es ser Padawan. Noto a Ahsoka excesivamente seria, como si estuviera amargada, y la Ahsoka que todos conocemos siempre ve el lado positivo de las cosas. Espero que ahora que se ha reconciliado con Sabine, sus actitudes cambien. Y hablando de Sabine, la noto demasiado rebelde, en el mal sentido de la palabra. Es cierto que es mandaloriana y está en su naturaleza ser conflictiva, tal y como se vio al principio de Rebels, pero al final de la serie maduró muchísimo, como cuando tuvo que dar un paso al frente y defender Mandalore y a su familia del Imperio, y en ese punto ya no llevaba tanto la contraria, aceptaba órdenes y sabía cómo comportarse. Ahora parece más una niña en medio de una rabieta porque sus padres no le han comprado el huevo Kinder, enfadada con todo el mundo y queriendo que la dejen sola. Puedo entender que esté frustrada con el entrenamiento con Ahsoka y el no poder ir a buscar a Ezra, pero siento que la han querido hacer más rebelde de lo que en realidad es. Al igual que con Ahsoka, espero que eso cambie a lo largo de los episodios a medida que ambas vayan interactuando más, pero por ejemplo, su única interacción con Hera me pareció muy fría y muy plana, y esperaba muchísimo más. Otro de los elementos que no me acaba de convencer es el argumento, que para mí hace aguas por bastantes partes. Vayamos punto por punto para que lo entienda. Tanto Ahsoka como la magistrada quieren obtener un plano que les llevará directamente a Thrawn, y hasta aquí todo bien. El problema es que Ahsoka encuentra dicho mapa en las ruinas de un antiguo santuario de las brujas de Dathomir, que lleva siglos abandonado, y cuando obtiene el mapa se nota que lleva ahí muchísimo tiempo, y eso es lo raro. El problema, por si no lo has notado, es que no han pasado ni siquiera 10 años desde que Thrawn desapareció, así que no tiene sentido que haya un mapa que revele su ubicación. A todas luces se ve que ese artefacto lleva escondido desde muchísimo antes que Thrawn desapareciera, así que no tiene ningún sentido que el mapa predijera la actual situación del Gran Almirante. Para que nos entendamos, es como si, por ejemplo, mañana secuestraran a un amigo mío, y para encontrarlo necesite excavar en una tumba romana porque el artefacto que se esconde ahí me dirá dónde está. A no ser que falten más datos y que nos lo digan más adelante, de momento el argumento no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede predecir un objeto tan antiguo dónde se encuentra alguien que desapareció mucho tiempo después de ser creado dicho mapa? No le encuentro el sentido. Por cierto, también empiezo a estar un poco cansado de que en Star Wars los sables de luz ya no maten a nadie. Bueno, miento, si eres un personaje secundario o un extra te pueden rozar con él y te vas a morir, pero si eres el protagonista, da igual dónde o cómo te atraviesen, porque no vas a ir a saludar a San Pedro por mucho que te empeñe. Ya pasó con Kylo Ren y Finn en las secuelas, dos veces con Reva en la serie de Kenobi, y ahora sucede lo mismo con Sabine. Y por si fuera poco, en dos días está perfectamente curada y lista para ponerse a pelear si hace falta. Es cierto que en teoría, si no te atraviesa un órgano vital, no te mueres porque el láser cauteriza la herida y evita que te desangres, pero entonces será totalmente innecesario que Shin Hati apuñalara a Sabine, porque al final nos vamos a creer que los sables de luz no son tan peligrosos como en realidad lo son. Quizá lo hayan hecho para demostrar que Sabine aún no está lista, pero Hati podría haberla incapacitado con la fuerza, porque como digo, acaban haciendo ver a los sables de luz como palillos de dientes en vez de armas letales. ¿Rapunzel? Había dicho que siempre me gustaron las morenas. Y hablando de sables, los combates me siguen pareciendo más lentos que un perezoso cojo sin muletas corriendo los 100 metros lisos. ¿Dónde están las coreografías de las precuelas? ¿Dónde están las volteretas y los saltos? Solamente vemos cómo los contendientes cruzan la hoja tres veces, se separan, vuelven a atacar, uno hace un giro, dan un par de estocadas y vuelven a separarse. Hay gente que dice que intentan emular el combate de los samuráis, pero a mí eso me parece una estupidez. Ahsoka ya demostró en Rebels la velocidad a la que mueve los sables, y ya me empieza a aburrir ver coreografías de a ver quién revienta antes la piñata con un bate de béisbol. Otra queja que tengo es con los planos y las escenas. No soy experto ni mucho menos, pero los noto demasiado estáticos, sin movimiento, sin interés. Muchas de las conversaciones en estos capítulos son con los protagonistas cruzados de brazos, dando un par de pasos a un lado y luego a otro, con muy poca gesticulación, solamente algún gesto de la cara y muchas frases planas. Echo de menos algo más de dinamismo entre tanto plano estático e interminable. También hay algo que no entiendo. En Rebel se ve como cuando Ahsoka va a buscar a Sabine, lleva un bastón, y es la misma escena que vemos en la serie, porque incluso tiene todos sus elementos, el toque de Sabine al mural, la luz del sol que indica que es por la tarde, el atuendo tanto de Sabine como de Ahsoka, pero ¿dónde está el bastón? A lo mejor no es la misma escena, pero todos los elementos están presentes excepto ese objeto, así que no lo entiendo. Y sí, he dejado lo que menos me ha gustado para el final, tal y como nos temíamos, ahora de repente Sabine es sensible a la fuerza. Y es que por si quedaba alguna duda, con su conversación con Hu Yang se acaba de dejar claro
claro que lo es. He conocido a muchos padawans a lo largo de los siglos y puedo afirmar que su dominio de la fuerza es inferior al de todos ellos. Eso de que apenas tenga la fuerza lo usan de excusa para que los que hemos visto Rebels no nos enfademos, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido por varios motivos. El primero es que Kanan lo hubiera sabido y nunca da señales de conocer ese detalle de Sabine. De hecho, incluso Hera sabe que Sabine no es sensible a la fuerza. O a lo mejor es que como ella no tiene la fuerza, no crees que pueda hacerlo. Luego, lo que dice Kanan se ha malinterpretado mucho, pero ya hice un short hablando de a qué se refiere exactamente con lo de que Sabine tenga un bloqueo, y no tiene nada que ver con la fuerza. Os dejo por aquí arriba el vídeo en el que lo explico, porque tampoco quiero repetirme. Otro punto que invalida el que Sabine sea sensible a la fuerza es que Erra también lo habría notado, así como notó la presencia de Kanan cuando lo conoció por primera vez en Lothal. Del mismo modo lo hubieran detectado otros usuarios de la fuerza, como la misma Ahsoka o incluso Darth Maul, cuando capturó a toda la tripulación del fantasma. Y por último, el Imperio analizaba cuidadosamente a sus cadetes para detectar indicios de la fuerza. Ya se vio en un capítulo cuando Ezra se infiltró en la academia y uno de los chicos explicó que se llevaron a su hermana porque detectaron en ella algo especial. De hecho, esa era una de las funciones de los inquisidores, averiguar si los cadetes eran sensibles a la fuerza. Sabine fue una cadete imperial y una de las más destacadas, como mencionan en Rebels, por lo que es ilógico que se hubiera librado de una inspección por parte de los inquisidores. Así que lo que yo pienso es que esta revelación no es más que una excusa que para mostrarnos a Ahsoka asumiendo el papel de maestra Jedi y que haya una padawan capaz de hacerle frente a Shin Hati mientras la Togruta se enfrenta a Vaylant Skoll. Esto me molesta bastante, para ser sincero, y es que una cosa es que Kanan entrene a Sabine para usar el sable oscuro o que ella aprenda a empuñar el sable de Ezra, pero otra muy distinta es que ahora, de repente, ella tenga conexión con la fuerza y sea la padawan de Ahsoka. Está muy forzado en mi opinión y rompe todo lo establecido en Rebel. Veremos qué pasará con el transcurrir de los episodios, pero con este hecho me han decepcionado muchísimo. En fin, no sé qué opináis vosotros, me gustaría leer vuestros comentarios, así que no dudéis en dejarlos en la parte de abajo. A lo mejor soy yo, que me he centrado demasiado en destacar los aspectos negativos y no he sido capaz de ver los buenos, pero no he podido evitar sentirme un poco decepcionado con lo que nos han enseñado. Supongo que todavía me cuesta ver a personajes en live action después de haberlos conocido en animación, y por eso no me acabo de acostumbrar a ese cambio. Pero espero de corazón que la serie cambie mi perspectiva y demuestre que me equivoco, porque a fin de cuentas, el conflicto en sí todavía no ha empezado, y es que aún falta por ver al gran almirante Thrawn. Así que nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo y te haya hecho reflexionar un poco. Te recuerdo que tu like y tu suscripción me ayudarían mucho, y si quieres unirte como miembro al canal, eres muy bienvenido. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, y de momento me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.